Llamá una ambulancia, no lo ves al nene y lo que están reclamando los vecinos, la bronca de los vecinos, es porque un patrullero había atropellado a un motociclista y luego vino otro que, haciendo una maniobra hacia atrás, atropelló y mató a otro chico. Estamos hablando de un nene de 9 años. Y miren la violencia de los vecinos, la bronca de los vecinos. Es que se supone que ahí los patrulleros lo que tenían que hacer era traer paz, pero lejos de eso atropellan a un nene y matan a otro. Marcha atrás sin darse cuenta que pasaba por encima de una criatura. Claro, porque evidentemente al ver que los vecinos le van a pegar por el primer accidente, ahí la furia se desencadena contra los patrulleros de la bonaerense. Todo esto sucedió en Villa Fiorito y ahí está trabajando Alejandro Pueblas. Rolo Sole, así es. Nicola al 1000, donde estamos nosotros ahora. Y hace minutos, cuando la gente estaba en el velorio de este nene de 9 años, en este lugar se hizo la reconstrucción. No hay imágenes de lo que sucedió. Estamos acostumbrados a ver imágenes, pero las rayas que están en el piso, que ahora se pueden apreciar, es la reconstrucción que hace minutos hizo Gendarmería y personal de Policía Científica. Donde estoy parado ahora es donde este patrullero, con este joven de 21 años al volante, personal policial, atropella la primera moto. Cae donde yo estoy parado ahora esta moto y después cuando él siente que lo increpan o no sabemos cuál es la razón, lo va a tener que declarar. ¿Es el mismo patrullero? Este recorrido marcha atrás. ¿O es otro patrullero, sí, Rolo, que había venido? Sí, el mismo patrullero. No, ese mismo patrullero empieza a hacer este recorrido marcha atrás, que te estoy mostrando ahora. Está hecha la reconstrucción, la hizo hoy personal policial, todo marcado. Aquí, donde te muestro ahora, hay una marca que llega. El primer neumático, una especie como que algo intentó frenar. Siguen las rayas de la reconstrucción. Fíjate, patrullero, en este momento, a gran velocidad, marcha atrás. Bueno, acá donde está marcado ahora... Claro, es que evidentemente estaba intentando escapar de los golpes que había la gente enojada por el primer accidente que había atropellado una moto. Le estaban pegando y se ve que terminó de enloquecer y abatatarse y puso marcha atrás para escapar y ahí termina atropellando. Lo que no entiendo si es otra moto o había un nene solamente. No, hay dos motos. Una que primero embiste con la trompa y marcha atrás es cuando choca la otra moto que con el acompañante venía este nene de 9 años. Aquí la embiste, Rolo. Aquí choca la moto, siente el golpe en la camioneta. Lo que está marcado acá de color más oscuro son los neumáticos de la camioneta que ya en ese momento estaban manchados con sangre. Fíjate, sigue retrocediendo y fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pasos. Hasta que la moto se desliza por el mismo impacto y el joven de 9 años, el niño de 9 años, queda tirado en este lugar donde estás viendo ahora. No terminó todo acá. Acá lo que hace la moto, que venían arrastrándola por el piso, es correrse. El conductor de milagro está con vida porque la moto, quien protege su vida, parece obviamente el relato escalofriante y duro, y la camioneta sigue su marcha como te estoy mostrando ahora y como está anotado en el piso, y se da la fuga en la esquina a máxima velocidad. Agarra la intersección de Nicole y casi atropella otra moto aquí a la vuelta, donde ahora te voy a mostrar. Eso es lo que sucedió. Es real que la situación se estaba complicando, que los vecinos estaban yendo contra la policía, pero se supone que la policía está preparada para en ese momento poner paños fríos, para actuar con profesionalismo, y es lo que no se ve. No puede atropellar a un chico y llevarse por delante y matar a otro. Casi que uno no encuentra las palabras para relatar esta noticia. Y los familiares tampoco la encuentran en ese momento, como recién veían en el video, se armó prácticamente en este lugar una batalla campal. Nosotros en minutos, ahora en el Noti, vamos a hablar con familiares y con gente que ha sido verdaderamente, pero no tiene un espacio en el cuerpo, una de las personas que recién hablamos, que no le haya pegado un balazo de goma. Tiene el cuerpo apostado de balas de goma. A unas cuadras donde estamos nosotros, en minutos se va a empezar a realizar una marcha. De a poquito van llegando los vecinos, nosotros vamos a estar ahí, obviamente, acompañando a la familia.